Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Manuela Martelli, directora de la película 1976, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Manuela, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por tener la película. Bueno, el público quiere saber todo sobre tu película, así que comenzaré con algunas preguntas. La historia siempre ha sido contada por hombres. 1976 cuenta la historia de un periodo de Chile muy concreto y lo cuenta desde otro lugar, desde la mirada de las mujeres, desde el interior de una casa. ¿Cómo surge la idea de contar la película desde ese punto de vista? Mira, esto partió de un impulso muy personal o una inquietud muy personal que tenía que ver con una historia familiar, puntualmente con mi abuela, que fue una abuela que yo no conocí y que me daba a mí mucha curiosidad porque yo sabía. Se hablaba muy poco de mi abuela en la casa, pero yo en algún minuto me enteré que ella había estudiado artes aplicadas. Y me dio mucha curiosidad esta persona, que en el fondo era una mujer dueña de casa durante los años 50 y 60, y que de repente decide cambiar de rumbo y estudiar. Pero que a un cierto punto deja la carrera porque siente que su vida ya está hecha a los 45 años, que un poco como que no hay posibilidad de otra vida a esa edad. Y a partir de eso, y mi abuela muere joven a los 49 años, el año 76. Entonces, a partir de eso, yo me empecé a preguntar justamente por ese año en particular, porque coincide con el año más crudo, uno de los años más crudos de la dictadura. Entonces, en el fondo, me interesó esa relación entre el mundo íntimo y lo que pasaba afuera, y cómo en el fondo la historia siempre, un poco lo que decías tú, ¿no? Siempre está escrita desde la mirada, o estuvo escrita desde la mirada de los hombres y de ese espacio público, ¿no? De las grandes como acontecimientos de la historia, y no lo que pasaba en las casas y en el espacio doméstico, que en el fondo era un espacio tan reservado a las mujeres. Sí, yo leí toda la historia que contaste acerca del título, y eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque son dos cosas, el año y la dictadura, y ese impulso con tu abuela, que me parece hermoso. Manuela, eres una directora que tiene una carrera larga y exitosa como actriz, y allí yo encuentro un peso, conocimiento y sensibilidad especiales, ya los traes contigo, y me interesa muchísimo cómo fue tu trabajo con todo eso que traes como directora, con tu actriz principal. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso con ella y con todos los demás? Pero sobre todo me interesaba todo ese proceso de dirección de actores. Bueno, con la Aline en particular, yo, Aline Kuppenheim se llama ella, que es una actriz muy reconocida en Chile, con la que yo había ya actuado en un par de películas, yo había hecho de la hija de ella en una película. Y un poco yo le escribí el guión pensando en ella. O sea, yo escribí, a medida que el guión fue tomando forma,
Me fui convenciendo de que ella era la actriz que tenía que interpretar ese personaje. Y muy temprano se lo comenté, digamos, lo conversamos, a ella le interesó el proyecto, entonces, y le conté de esto, de este gatillante de la historia que era mi abuela. Y ella me empezó a hablar de su abuela. Y su abuela tenía una historia muy parecida, pero en el fondo similar, ¿no? Que tenía que ver con estas mujeres adelantadas a su época, que no calzaban con el canon, que tenían otras aspiraciones, que eran personas curiosas en el fondo, que buscaban algo más, que no se contentaban con ser solo dueña de casa, ¿no? O madre, o qué sé yo. Y entonces creo que el principal trabajo con la Lynn fue un trabajo mucho muy previo a la filmación de la película y de como de un poco identificarse con este personaje. Inclusive yo, a medida que teníamos conversaciones, iba incorporando algunas cosas que ella me contaba de su abuela. Entonces, al final, un poco también su abuela fue inspiración en la escritura del personaje. Y creo que eso fue como como lo que, en el fondo, esa fue la dirección para mí de la Lynn. Después, además, la Lynn es una gran actriz, entonces no hay mucho que decir tampoco. Es muy intuitiva y además muy inteligente como en la comprensión del texto, entonces no hay mucho que decir. Eso, y con los otros actores, creo que como que con cada uno era distinto, ¿no? Cada uno sí, no, no, no. Bueno, y lo otro que pasó es que filmamos en plena pandemia, entonces no hubo mucha posibilidad de ensayo también. Entonces era un poco como entrar en calor en el mismo rodaje y también conversar, tuvimos algunas conversaciones de conversación antes. Bueno, ese fue creo que un gran reto, ¿no? Sí. Filmar en medio de la pandemia. Y hay algo que me gusta mucho y que te lo quería preguntar, porque siento que hay mucha sutileza con el color, con la presencia del color. Me llamó mucho la atención esta escena cuando están mezclando el color, ella está eligiendo el color con el que luego va a pintar la casa y afuera sucede lo que sucede, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito sobre estas decisiones, el color, las locaciones, la época? Creo que todo eso tiene algo, son elecciones muy, muy, muy personales tuyas como directora, ¿no? Sí, mira, creo que lo del color, curiosamente, bueno, a mí, yo estudié artes plásticas, o sea, como que a mí me tengo una sensibilidad, digamos, me interesa justamente como lo plástico, pero creo que llegué ahí no desde la como intención de trabajar con el color puramente, sí, sino que a partir del personaje, y eso fue bien curioso, porque en el fondo un poco el personaje en algún punto me fue guiando. Yo simplemente partí preguntándome, ¿qué haría este personaje? ¿Qué haría este personaje en la vida, ¿no? Y en el fondo, arreglar la casa era una de las actividades que ella podía tener como dueña de casa, arreglar la casa de veraneo durante el invierno. Y entonces ahí me pregunté, bueno, ¿qué haría en la ferretería? Bueno, ¿y qué haría, y cómo, qué arreglos haría en la casa? Entonces apareció esto de, claro, de pintar la casa, ¿no? Pero también estaba como eso se cruzaba con ese ímpetu de ella de siempre buscar algo más, como que en el fondo el arreglo de la casa, de alguna manera era el contenedor posible para saciar su curiosidad y su, como, hambre de algo más, ¿no? Hambre de lo estético, de la creatividad o de otra cosa. Y entonces por ahí apareció lo de la pintura y lo de la pintura empezó a tomar forma y empezó a tomar como otra línea narrativa. Y de ahí, claro, en el fondo
esa primera escena donde se mezcla la pintura, para mí también ahí hay algo como de esto de la unción, ¿no? Como de que hay algo que queda manchado, porque justo cuando se está mezclando esta película ocurre esto fuera, ¿no? En paralelo. Entonces hay algo que queda como si esa pintura para mí es como que quedase impregnada de ese momento. Y es justamente la pintura con la que pinta las paredes, que un poco una de las cosas que me interesaba a mí cuando escribía en la película, que en el fondo, o la pregunta que yo siempre me hacía, ¿no? ¿De qué manera se filtra el afuera en el espacio doméstico, en el espacio íntimo? Y para mí eso tenía que ver con como que las paredes eran un elemento tan como importante, las paredes, ¿no? Ese lugar que te separa, ese elemento que te separa del afuera. Pero en el fondo, en este caso, había algo de ese afuera que quedaba impregnado justamente en esa frontera. Eso fue lo que fue pasando conmigo. Muy orgánico. Se nos acabó el tiempo, Manuela. De verdad, me encantaría seguir conversando. Muchísimas gracias por responder las preguntas y por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden siempre que el cine nos reúne. Hasta pronto. Chao, Manuela. Gracias. Chao a ustedes.